sentía mejor ahí. ¿Tú te sentías mejor aquí? Podemos jugar sillas. Sí, nos quedamos 50 minutos. ¿Cuál sería el orden? Ah, va. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Vamos. En 2016 llegué yo a Querétaro, porque había un Hey Festival, hablábamos hace un rato del festival, y conocí a Víctor Gomollón. Víctor Gomollón es el editor de Jekyll and Hill. Y una de las primeras cosas que hizo Víctor es que me mostró una fotografía con la que estaba promoviendo un libro que estaba saliendo, que se llama Incertidumbres. Y la fotografía con la que lo estaba promoviendo mostraba a Víctor, que tiene una barba así puntuda, dentro de la cama, con los hombros destapados y las sábanas acá, y un poquito hacia su izquierda estaba Paco Inclán, y entre los dos estaba el bebé que acababan de parir juntos, que era Incertidumbres. Y pensé yo, tengo que conocer a Paco. Y así es como nos conocimos con Paco en aquel Querétaro de hace 6 años. Y luego en 2017, Víctor vino a Guatemala y estábamos hablando y le comentaba yo de la editorial. Víctor, a propósito, es quien maquetó el libro Pan y Cerveza de Eduardo Halfon y Saturno, que coeditamos con él en España y en Guatemala. Y me dijo, deberías publicar un libro que no has pensado en publicar, es decir, un libro que esté fuera del plan, del proyecto. Y le digo, bueno, ¿y qué me propones que publique? Deberías publicar a Paco. Y dije yo, ve, qué buena idea. Ya para entonces había leído Incertidumbres y había descubierto unas crónicas que de entonces para acá yo he dado en llamar crónicas faídas. Unas crónicas de un personaje que sale en busca de algo que contar, que es como se llama la primera crónica de este libro, y termina contando otra cosa muchas veces mucho más interesante o mucho más atractiva. Estas son unas crónicas, bueno, ya no voy a hablar más de las crónicas, pero sí de cómo llegué a esto. En el camino, pensamos en cómo armar un libro que fuera interesante para el lector guatemalteco, y descubrimos entre los libros que había ya publicado Paco y algunas otras cosas que tenía entre manos, que había una serie de crónicas que sucedían en el espacio de habla hispana. Muchas crónicas en España, pero sobre todo muchas crónicas que sucedían en países en donde se hablaba el castellano, pero que no eran España. Y así es como decidimos armar este libro con las crónicas completas de Paco Inclán fuera de España en el ámbito hispano. Así que ya no puedes escribir más acerca de países de habla hispana porque ya están todos acá, a menos que hagamos una segunda edición y una tercera y así, ¿no? Y cinco años después, henos aquí presentando finalmente el libro de Paco Inclán, y estoy más que contento de que el español extraviado finalmente haya llegado a casa y esté aquí en Guatemala. Nos acompaña hoy para comentar acerca de este libro de Paco Inclán, el gran Francisco Alejandro Méndez, que se leyó este libro con voracidad en estos días y que nos quiere hablar de él. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, muy buenas tardes, qué alegre ver aquí caras conocidas, aunque sea con tapabocas, pero es necesario, ¿verdad? Tengo en realidad muchas cosas que decir, solo son 48 minutos, así que voy a aprovechar el tiempo. Realmente cuando uno escoge, ¿sabes? Escogemos los libros por el nombre del autor, por lo general, ¿verdad? O por un título. En esta vez el libro me escogió a mí, como pasa
en las crónicas de mi tocayo. Philip me habló y me dijo, mira, pues aquí está este libro, me mandó un fragmento y me bastó para decir que sí. El libro podemos decir que es un género de crónica, ¿verdad? Y por eso había que discutir qué es crónica y qué no. Sin embargo, es deudor de todos aquellos cronistas, ¿verdad? Que comenzaron siendo coronistas. Los primeros paisanos de Paco eran coronistas, que lo que querían era que la corona los reconociera después de tener un viaje, después de conquistar, después de dar testimonio y dar fe, porque eso es lo que hace una crónica. Es dar testimonio desde el punto de vista de que yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos. Utilizan un discurso testimonial. El testimonio de hoy en día tiene mucho que deberle, por ejemplo, a las crónicas. Entonces, todo este recorrido, ahora que empecé a leer yo este libro, me empecé a ir para atrás. Me empecé a ir para Bernal Díaz del Castillo, compatriota tuyo también, que a sus 80 y pico años, como Shakira, ya loco, ciego y sordo y mudo, escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿verdad? Con la ayuda del 13º de sus hijos, para dar fe de lo que él había hecho como soldado con las huestes de Alvarado hasta de Pizarro. Y luego, pues, no voy a hablar de todos, pero bueno, no puedo dejar de mencionar a Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, a Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, a Cabeza de Vaca, entre otros. Es decir, la crónica es dar fe, dar testimonio, es estar ante un mundo en el cual uno son los ojos de ese mundo, o sea, los ojos con que Paco ve estas extraordinarias narraciones son los ojos del cronista, ¿verdad? Y eso creo yo que es fabuloso, porque al final de cuentas es un, digamos que es construir un mundo al igual que la literatura, porque la crónica es un género literario. Pero lo que pasa es que muchos profesores todavía no lo han logrado entender, que deberían estar aquí, por cierto. Pero la crónica es un género literario, no solamente un género periodístico. Se ha perdido mucho en la prensa de hoy en día, ¿verdad? Todas esas fabulosas crónicas que existían antes, ya no, porque no hay espacio, ¿verdad? Sin embargo, es un género que está muy vigente y este libro lo demuestra. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar a Enrique Gómez Carrillo, que quizá es el gran cronista por excelencia, ¿verdad? Entonces, quería mencionar esto porque al final de cuentas, los ojos con que el maestro hace toda esa serie de retratos y de crónicas, lo llegan a uno a alucinar, pero realmente alucinar. Yo me jacto de ser un buen lector y realmente he leído muchísimo, tal vez no comparado con lo que hay en esta biblioteca, pero me devoro mucho los libros y este libro a mí me hizo otra vez rejuvenecerme, es decir, recordar mis años de los 90, de los 80, porque hay unos cuadros, unos fragmentos, unos, como lo quieran ver, unos capítulos que son excepcionales. Hay algunos que pueden ser tomados como cuentos, rompiendo, digamos, todas esas categorías teóricas que hay de géneros, pues podemos ver que hay algunos son unos cuentos fabulosos. ¿Por qué son fabulosos? ¿Por qué me atraparon? Porque simplemente tienen una forma, un colmillo, decimos muchas veces, no los que vienen por aquí cerca, sino un colmillo de esos que tienen pocos autores, porque hay muchos autores, como diría Bukowski, ¿verdad? Mucha poesía y pocos autores. En este caso hay muchos autores de narrativa y pocos buenos libros, y creo yo que este libro tiene esa característica. Primero, que tiene una señora cantidad de referencias, que cuidado si la gente no conoce las referencias, es decir, si fuera una clase de literatura diría intertextualidades, que hay que meterse de fondo para conocer la historia, no es un libro así ingenuo de alguien que quiere demostrar su creatividad y comicidad, no. Efectivamente, yo incluso estuve consultando hasta la fecha, cuando a Plutón lo declararon un planeta enano, y fecha y todo para… Y efectivamente, pues porque el código de verosimilitud siempre es importante a la hora de la lectura, porque a uno el lector no le gusta que le estén viendo la cara, por eso tiene que verificarlo, ¿verdad? Entonces, está cargado, digamos, de muchas referencias. Hay una frase en la segunda página que yo no la voy a olvidar nunca, en la cual el poeta dice, hay que escribir como caballos salvajes. Solo tomen en cuenta esa frase. Esa frase me recordó, por supuesto, la de Huidobro, que dice, mujer es más hermosa que el relincho de un potro en la montaña. ¿Verdad? Esa expresión de libertad, esa expresión de furia, esa expresión de ser indómito, uno es fabulosa. Entonces, lo que hace
Paco, digamos, es hacer un viaje, no es un viaje lógico que uno dice voy a agarrar por Guate, Salvador, Nicaragua, sino que es, como dice el título, ¿verdad? Es un viaje extrañado, en donde el personaje principal, que es él, no siempre se siente cómodo, no siempre está construyendo la idealización de los lugares que encuentra. Es decir, uno dice, va a estar en Cuba, pero a Cere, hay que ver esa grandilocuencia del Che. No, se encuentra con un doble del Che. Es fabuloso ese encuentro porque hay mucha desmitificación y mucho de ponernos los pies en la realidad sobre muchos aspectos, porque empieza diciendo que La Habana es fea, que es sucia. Cuando nosotros oímos a Silvio Rodríguez y oímos a Silvio Rodríguez y compañía, pues siempre idealizamos esa Habana. Entonces es bien interesante cómo hay mucha desmitificación en muchos de los lugares, lo cual está bien porque, como decían nuestros colegas en el 96, en aquella famosa antología Macondo, ¿verdad? Centroamérica no solo son monjes levitando, ni hombres con zarape, sino que también Latinoamérica es Juan Gabriel, es Pimpinela, Latinoamérica también es MTV. Entonces, en este caso, no son las grandes ciudades, no son los grandes textos, es decir, no son los momentos históricos, aunque hay mucha historia en el texto, sino que son escenas que, con una escena que parezca muy sencilla, nos está haciendo una recreación del lugar histórico, ¿verdad? Por ejemplo, en México hay una reunión para en Veracruz, para conmemorar un documental de Pancho Villa, y entonces aquí el compañero se encuentra con un nieto de Pancho Villa que van a hacer todo un acto honorífico, porque Veracruz le va a agradecer a Pancho Villa, y Pancho Villa nunca estuvo en Veracruz. O sea, es una cuestión sumamente cínica, y además toda la gente lo sabe. Entonces llega el nieto de Pancho Villa, que es hijo del 26avo, hijo de Pancho Villa, y además que con mucho parecido, ¿verdad? Y llega a explicar que su papá nunca estuvo, no hay ni un documento. Lo interesante, que se parece mucho, por supuesto, a cada país latinoamericano, es que el alcalde dice, y con todo lo que nos sobra, vamos a hacer una segunda parte de este documental, ¿verdad? Entonces, son digamos, aspectos, además, muy bien contados, muy bien narrados. Aparte, bueno, hay una parte que comienza aquí en Guatemala, que creo que es una parte, pues, del centro, y con toda esa asfixia y paranoia que tiene esta sociedad. Pero yo también quiero mencionar otras partes interesantes, como las de Colombia, por ejemplo, una vez que se encuentra con un enmarcador y un pintor, que es, digamos, siempre hay encuentros casuales. Yo creo que eso también es parte, porque todos estos cronistas venían con unos objetos, digamos, con objetivos primordiales, un poco el descubrimiento, un poco nombrar, para nombrar, así como hizo Cristóbal Colón, con nombrar los nombres de los países, valga la redundancia. En este caso hay un interés, porque el libro comienza con la idea de buscar este fabuloso poeta Crane, ¿verdad? Y en cada uno de ellos, y luego a Casal, ¿verdad? Y luego a otro poeta, y luego a otro poeta, y de alguna otra manera hay toda una… hay una idea conductual de la búsqueda de algo. Pero también está la búsqueda de sí mismo, ¿verdad? Encontrarse en lugares, en situaciones extremas, por ejemplo, en la frontera de Colombia con Ecuador, están buscando cómo se entra para pedir la visa, y dentro están en una caseta, se parece mucho a Guatemala, seguro no les sorprenderá, lo que les va a sorprender es la forma en cómo está narrado. Pero se encuentran todos, porque el que le llaman el embajador, que es el único que firma, ¿verdad?, no ha llegado. Entonces, algunos tienen 72 horas de estar metidos ahí, imagínense, en un cuartito sudando, hay mujeres con hijos, hay cubanos, hay haitianos, hay dominicanos. El capítulo se llama Los Otros Assange, porque hace referencia a que Assange le había dado a Ecuador su visa, eso le dio un asilo temporal porque los gringos se lo querían quebrar. Entonces, todos estos Assange empiezan a decir, pues, entonces somos periodistas. Y el narrador dice, bueno, pues yo soy misionero, además tiene cara de misionero, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ni modo, los misioneros y los periodistas van primero. Entonces, hay mucho ingenio, ¿verdad? Hay mucho retrato, ¿verdad? Esos retratos que veíamos
en el siglo XIX, por ejemplo, de Carrillo, de Mía, de todos estos fabulosos narradores. Hoy los vuelvo a ver en este libro, que por supuesto tengo muchas cosas más que decir, pero creo que podemos alternarlos. Yo estoy muy contento de haberme revitalizado con esta lectura, de seguir queriendo leer. Le contaba a Ana María, mira, ya no sé qué hacer porque ya se acabó el libro, ¿verdad? Y eso es fabuloso para uno lector, uno necesita, cuando tenés algo tan fabuloso, necesitar seguir leyéndolo. Quizá con eso quisiera comenzar y si hay más tiempo, pues abordaré otros aspectos geniales que hay en el libro, pero creo que así podemos hacerlo más dinámico. Fíjate, Francisco, que hace un ratito decías que lo maravilloso y sorprendente es lo que pasa, lo que encuentra. Y sin embargo, y esto ya se lo pregunto a Paco, creo que efectivamente lo que pasa en tus crónicas es absolutamente sorprendente, pero lo que no sorprende es que pase, ¿verdad? Y creo que no sorprende porque me parece que detrás de tus textos, detrás de tus crónicas, de cómo abordás los hechos o su narración, hay una intencionalidad muy, muy, muy grande de ponerse frente al mundo que va llegando y que se va descubriendo, ¿no? Esto no va a ir, pero... Sí, sí que va, sí que va. Va, ¿me oyen? Querido público, no se muevan, que los veo a todos. Si alguien se mueve, que venga a despedirse y tal. Hola, hola, hola. Bueno, yo solo puedo estropear esta presentación después de la presentación de aquí del compadre, que además es una presentación de estas de corazón, porque nos hemos conocido hoy y, joder, gracias, compañero. Se agradece porque yo creo que ya, si no lo hubiera escrito yo, ahora mismo saldría corriendo a comprarlo, por esa curiosidad que has transmitido, y espero que… Es un libro cuya compra recomiendo, porque aquí con el amigo Felipe de Sofos, pues también apostar que con un escritor extraviado, un español extraviado, pues es recomendable la compra, y ya si lo leen, pues ya… ¿Miel sobre orejuelas, dice aquí? Y bueno, por lo que decía Felipe, yo parto sobre todo, mi escritura parte de un proceso previo, que yo insisto mucho en los talleres, que también está aquí el compañero Pedro, os estoy viendo a todos. A mí me gusta que las presentaciones no tengan cuarta pared, ¿no? Que se dice en teatro, ¿no? Que podamos compartirlas, que podamos experimentarlas, que podamos también sentirlas, ¿no? Yo parto de un proceso previo que es de una curiosidad y una observación, no sé si innata o aprendida, pero yo creo que es la base de cualquier escritor que quiera elaborar crónicas, ¿no? Tener esta capacidad de observar donde muchas veces no está mirando, ¿no? Nadie está mirando, ¿no? Y creo que ese es el punto de partida. Luego esto se tiene que ir trabajando con la escritura y elaborando, pero sin este punto de partida yo creo que mis crónicas no podría ni siquiera empezarlas, ¿no? A mí me interesa mucho, no sé por qué, desde pequeño me gusta mucho pues darle la vuelta a las tablas y qué pasa con los que están los últimos y qué pasa sobre los que nadie habla. ¿Y qué pasa sobre los que perdieron, los que sacaron cero puntos en Eurovisión, que solo hay 5 casos en la historia, y que me gustaría entrevistar a estos 5 cantantes que sacaron 0 puntos en Eurovisión? No sé por qué, a veces pienso que me gustaría no tener esta carencia, ¿no? Me gustaría hablar de los triunfadores y los exitosos, pero no me sale. Siempre voy a hablar del escritor coreano, especialista en libros de pingüinos, a nadie le importa esto, solo a mí. Pero a la vez lo que intento es contagiar a los lectores y explicar todo esto con toda la trascendencia con la que yo lo he percibido. Creo que lo que más me llevo de mis lectores es precisamente esto, decir, joder, aparentemente no me interesaba nada saber sobre lenguas muertas, pero ahora no puedo dejar de seguir investigando, ¿no? Ese es el regalo, ¿no? que me devuelven los lectores con las crónicas, ¿no? Es decir, bueno, he tirado más del hilo, he profundizado más de lo que tú habías investigado, ¿no? O, por ejemplo, el poeta... Nuestro amigo poeta Julián del Casal, que murió a finales del siglo XIX en La Habana por el contenido de un chiste que le contaron. A mí esa historia, no sé, ¿usted, ¿les interesa esto? ¿A cuánto les interesa un poeta? ¿Y cuál es el pues sí, bien. Vamos a buscar el chiste. No. Bueno, pues eso me obsesionó durante mucho tiempo y cuando visité Cuba fui expresamente a buscar el contenido que había matado a este poeta. Pueden buscarlo ahora en Google, si tienen. Este poeta se llama Julián del Casal, murió en 1893 en La Habana a causa de un chiste que le contaron.
inicié un recorrido por La Habana para encontrar, para preguntar a la gente con la que me iba encontrando cuál pensaban que era el supuesto chiste que podría haber matado al poeta, ¿no? No voy a desvelar cuál fue o si lo descubrí, porque para eso está el, para eso lo cuento. Pero lo que sí que les quiero, espero que contagiar, es como esa, no sé, esa pasión con la que yo afronto estas investigaciones, ¿no? Y también cómo conocer estos lugares desde otro lado, sobre que nunca, casi nunca están narrados, ¿no? Casi nadie narra Cuba desde esta óptica, ¿no? Bueno, yo creo que nadie, ¿no? Sí, alguien más. También me pasó con Guatemala, ¿no? Un país que yo digo que es donde viví las experiencias más intensas de mi vida, y no estoy exagerando, que creo que están reflejadas bien en este cuento de Yo también quise ser Arthur Craban. Yo salí hace muchos años en búsqueda del rastro de un poeta británico que había desaparecido a bordo de un bote en mitad del Caribe, y habían algunas fuentes que decían que podría haber partido del Caribe guatemalteco, ¿no? Y eso fue lo que me dejó a dejar mi vida apacible y rutinaria y cotidiana en Ciudad de México, donde llevaba ya viviendo 3 años, y lanzarme a buscar el rastro de este poeta y quedarme 5 meses en Livingston, entre Livingston y Río Dulce. Por supuesto, yo sabía que no iba a encontrar ningún rastro sobre este poeta británico, pero esos 5 meses en Guatemala, en Livingston, sinceramente, son uno de los más intensos de mi vida, ¿no? Me encontré a un guatemalteco que ojalá lo conozca. No sé, ¿puedo hacer promoción de mi amigo guatemalteco? Carlos Rafael Porras Levy, un médico que en esa época estaba allí. No sé si lo conocen. Me encantaría reencontrarme con él porque no tenemos contacto desde hace 12 años. No nos dejamos. Bueno, no habían. No, pero bueno, él se creía la reencarnación de Cristo y a mí me hizo creer que yo era uno de sus apóstoles. Imaginaos el nivel de intensidad del que estamos hablando, ¿no? No era peor lo primero, sino que a mí me hizo creer lo segundo. Y bueno, en esta crónica están Yo también quise ser Arthur Craban, que se publica gracias a Sophos por primera vez en el mundo. Es un relato inédito, es expresamente para la edición guatemalteca del Español extraviado. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo me acuerdo que en el consultorio del doctor, estabas acostado ahí, ¿verdad? La gente iba a recibir consulta y acostado ahí. Imagínense qué incómodo para alguien estar recibiendo consulta con alguien durmiendo en un catre a la par. Digamos que al final del texto hay una frase de Alejo Carpentier sobre el realismo mágico, y creo que no está de más. Es decir, que este mundo todavía no ha dejado de ser realismo mágico. Bueno, uno sale aquí a la esquina y realismo mágico está todavía. Aunque muchas veces ya estamos cansados de esta narración, sigue estando. Pero entonces, en este libro, precisamente esta parte del realismo mágico está sin querer queriendo, como dice el Chavo, ¿eh? Porque al final de cuentas, como es algo que superó y desgastó García Márquez, de alguna otra manera esto incluso cansó, ¿verdad?, mucho tiempo en América Latina. Sin embargo, no ha cansado en el sentido que nuestros países siguen siendo eso. Es decir, todavía tenemos aquí los 5M más caqueros de Guatemala, pero todavía tenemos el país con más hambruna, casi incluso que África, ¿verdad? Es decir, esas contradicciones que hay, un teatro hermosísimo, pero a la esquina está la línea donde la gente está muriendo de hambre. Es decir, todas esas contradicciones y esos campos en los que todavía, digamos, no ha terminado de caer la pólvora de Guate, y en la que todavía hay, digamos, esos elementos mágicos, pues no son ajenos a América Latina. Yo creo que están recreados en estas historias, por ejemplo, de estos revolucionarios mexicanos que se van a Norcorea a prepararse para tomar las armas. Es que son historias que uno dijera, bueno, qué mentalidad la de aquel para crear, pero no, digamos, lo que está creando aquel es la atmósfera, la narración, la forma de contarlo, pero las historias están ahí, ¿verdad? Sí, aprovechando lo que dice Francisco, es para mí una premisa de estas crónicas es que todo tiene que ser, tengo que experimentarlo y vivirlo. Todos mis personajes salen de la realidad, no me invento personajes, no me invento situaciones, ¿no? Estaba contando Francisco, yo en México entré en contacto con la Asociación Mexicana de Amistad con Cuba, que fueron los primeros que me hablaron de la Asociación Mexicana de Amistad con Corea del Norte, y con este afán de buscar lo más raro, dejé a mis amigos de la Asociación de Amistad con Cuba y me fui con los norcoreanos. Bueno, esta gente, ¿no?
¿Qué están proponiendo desde México? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Qué tipo de propuesta tienen para apoyar a Corea del Norte? Y acabé inmiscuido en una serie de acciones y de actividades en la Embajada de Corea del Norte en Ciudad de México, que es la embajada de Corea del Norte más cercana a Estados Unidos, con lo cual hay mucha presión ahí, se sienten siempre perseguidos, espiados, y al final me acabaron confundiendo con uno de esos espías, que es un poco lo que relato, ¿no? Que yo al final era como yo estaba aquí porque me apetecía conocerlos, pero ya cuando empezaron a confundirme con espías y bueno, con miembros de ETA, dije, bueno, creo que me ha superado la ficción, ¿no? Mi propio personaje ha acabado ya, tengo que salir por patas de aquí, tengo que salir corriendo, ¿no? Porque empezaba a estar en peligro real y mi motivación realmente era como, pues eso, compartir con ellos, ¿no? Esto. Y siempre es un poco esa la premisa, ¿no? Que todo sea real, que yo lo experimente. Otra cosa es que ya le vaya añadiendo, la vaya salpimentando así con dosis de ficción, pero yo no sé crear desde la imaginación, yo necesito ver la realidad, ¿no? Tengo un viaje pendiente a Bután, en el Himalaya, que es el país más feliz del mundo, y entran contactos con butaneses tristes, que estar triste en Bután es ejercer una especie de oposición, porque... Y bueno, pero eso yo lo tengo que verlo, ¿sabes? Conozco a un butanés que vive en Valencia, que está muy deprimido y no quiere que hablemos de su país. Entonces, no me sirve de momento como fuente el butanés. Mi contacto está muy deprimido y me dice, no me jodas, no me hagas hablar del país más feliz del mundo porque yo he salido de ahí por patas porque no podía más, con tanta felicidad. Y son los temas que, bueno, pues que... Y luego también, no hemos hablado aún, la desmitificación de ciertos estereotipos. Yo hablo de un terrible secuestro que sufrí en Bogotá, nada más llegar a Colombia. Fue terrible, estuve a punto de morir asfixiado, ahogado, y fue por culpa de la capa esta para la lluvia, que se llama chubasquero, que la que me quedé atrapado, no podía bajar la cremallera. Yo llevaba poco tiempo en Bogotá y me acerqué a unos policías, a una patrulla militar, y me acerqué así... Y se pensaron que yo iba, no sé, a inmolarme delante del Palacio Presidencial cuando les estaba pidiendo ayuda para que me bajaran la cremallerita, ¿no? Y esa historia a mí me sirve para desmitificar un poco o cuestionar los prejuicios estereotipos que tenemos sobre ciertos lugares, ¿no? De esto que, no, vas a Colombia, lo primero que pasa es que te secuestran, pues sí, es verdad, pero no siempre te secuestran como tú piensas que te van a secuestrar, ¿no? A veces es más ridículo incluso, ¿no? Y cosas así, no sé. Bueno, ¿qué? Quería preguntar, es que no dejo de pensar en una de las escenas que es como un animal. Que es que aparte de que es una crónica, también yo pienso que hay una gran crítica a este arte de ahora postmoderno, ¿verdad? Que ponen un montón de popó y ganan una bienal. Pero en este caso hay una parte donde vos te pones como un animal, entonces la gente lo empieza a ver y empiezan a darle comida, y es una cuestión que acaba lo que está pasando hoy con el respeto de la gente que hace esas cosas, ¿verdad? De poner una bolsa negra y que gane una bienal porque tiene un poco de tierra adentro, pues eso es discutible. Pero entonces hay esa presentación, me gustaría de repente contar esa experiencia, porque sentirse uno animal es bueno, aquí. Bueno, es en California, esto es una residencia, y este relato surge de que yo estoy ahí ya, llevo ya 3 meses en un bosquecillo ahí de estados que te envían ahí, a crear o a hacer lo que puedas, ¿no? Y se acerca un niño con su madre por la valla y le dice en inglés, mamá, mira un hombre. O sea, realmente es la primera vez que me asocian con la animalidad de lo humano, ¿no? Que fue un poco ahí, el niño estaba viendo un hombre, pero como si yo fuera un oso, ¿no? Llevaba 3 meses en un bosque de secuellas ahí a las afueras intentando hacer algo que... Y bueno, ahí, pues la confusión entre vida y obra, ¿no? Como al final ya era Dios que estaba expuesto, ¿no? Empiezo también a fabular de que viene la posibilidad de que venga gente a visitarme y a tirarme plátanos, como si fuera un zoológico, ¿no? Pero ese niño además se escondió detrás de las piernas de su madre, como a sus mamás, mira, mam, look, man, como, hostia. Entonces, también es ese cuestionamiento, ¿no? También, bueno, pues esa celebración, ¿no? Porque al final yo también estaba en esa, jugando a eso, ¿no? Jugando a... ¿Alguien quiere decir algo? Así ya abrimos esto, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? Perdón.
te voy a interrumpir. Perdón. Es que si no, 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 es que si no los la gente que está por streaming no te oye. Ya, pues repito, gracias, Filip, por esta apuesta. Es un libro maravilloso, Paco, lo describiste perfectamente bien. Es un libro revitalizante. Yo lo compré porque leí en el periódico lo de Río Dulce y quería venir a preguntarte si tú, Carlos, era el mismo Carlos que el mío. Porque yo viví en Río Dulce 15 años y conocí a un doctor Carlos, solo que gastroenterólogo, que me recordó tanto el tuyo y dije, estoy viendo Río Dulce. Yo trabajé en la isla orfanatorio un tiempo como voluntaria, conocí a Paloma y me regresaste. Ha aparecido un personaje aquí, estabas por ahí en los márgenes, ¿no? Seguramente tú y yo nos cruzamos por ahí en algún momento. En el barecito de los holandeses. No sé, en el bar de Babette y su esposo que tenían el perro chocolate. Entonces dije, ¿cómo es que no sabía que esto estaba sucediendo en Guatemala? Wow. Salí corriendo a Sofos y... bueno, empecé a hojear el libro, tenía cosas que hacer y cuando sentí habían pasado 4 horas y yo seguía leyendo. Es encantador. Muchísimas gracias, Paco, por ese libro tan, tan lindo. Y Filip, gracias por esa apuesta. Bueno, va, pues vamos a comprarlo y al bar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ha venido, bueno, ¿cómo te llamas? Valeria. Valeria es como fuente de verificación, ¿no? Como... ¿De cuánto de verdad hay en tus relatos? Tenemos aquí una verificadora, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Porque esto hace 15 años de esto, ¿eh? De hecho, cuando Felipe me dijo, tienes que meter otro relato sobre Guatemala, me hizo refrescar pues, muchas cosas, ¿no? De esa... Y me alegra que Valeria se lo haya leído y estuviera ahí en ese momento porque, joder, para mí es uno de los relatos que más me costó escribir porque cuando tienes un episodio tan intenso... temes que se pueda estropear a la hora de llevarlo al papel, ¿no? Yo lo retuve mucho tiempo porque decía, bueno, ¿esto cómo lo cuento, no? ¿Cómo cuento a este médico? ¿Cómo cuento Livingston? ¿Cómo cuento esta biblioteca? ¿Cómo cuento cosas que para mí me habían impactado mucho, ¿no? Entonces, gracias, Valeria. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo más bien lo que tengo ganas es de pedirte que nos leas algo. ¿Y si lo estropeo? No va a pasar. Y Francisco y yo nos retiramos porque queremos verlo. Sí, pero ¿quieren preguntar algo? Podemos seguir conversando, ¿eh? Podemos, sí, si alguien tiene una pregunta. Sí, ¿no? Sí, lo digo porque... Tenemos una por aquí. No, que luego nadie se quede cosas en el tintero. Bueno, si no hay en el portalito podemos seguir. Que ya me lo han presentado. Ya tengo un par de guías por aquí que, wow. Sí. De momento no he tenido el gusto de leer el libro, espero hacerlo dentro de poco. Algo que me llama mucho la atención por lo que nos comentaban acá es de que este libro refleja una cosa y es de que a veces pues la realidad, incluso la latinoamericana, que muchas veces mucha gente tilda de algunas cuestiones, puede superar la ficción en muchos sentidos, desde un punto de vista de que va desde lo trágico hasta lo cómico. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es que durante el conflicto armado una gran cantidad de gente se fue de acá. Uno de ellos era un catedrático de mi facultad, el doctor Collado Ardón, que terminó en la UNAM, regresó, se volvió a ir otra vez. Lo curioso es de que ahora su hijo es el director del Centro de Investigaciones Genómicas de la UNAM. Y uno va viendo cómo se va mezclando todo eso de realidades que van superando la ficción. Y me llama la atención una cuestión de que por tu curiosidad de ir a buscar cuestiones extrañas, extravagantes, ¿qué fue lo que a ti como español te llamó la atención de América Latina? O sea, ¿qué país de América Latina te llamó primero la atención y el motivo por el cual te llamó la atención? Esto también lo digo en España. A mí este lado del mundo me hizo escritor, ¿no? Yo estuve viviendo en Ciudad de México y esa ciudad fue tal el impacto, ¿no? que fue la que me ayudó. Por ejemplo, esto de Corea del Norte, embajada de Corea del Norte en México, eso solo puedo concebirlo ahí, ¿no? En una ciudad tan... Y por eso la posibilidad también que hemos tenido con Sofos de hacer la edición con relatos ubicados en territorios hispanohablantes que no son España. O sea, el libro El Español Extraviado habla
pues habla de, pues, de Ecuador, de Colombia, de Chile, ¿no? De Guatemala, de México, que son lugares que, de Cuba. De California. De California, de la taberna donde Roque Dalton escribió su mejor poemario, la taberna praguense. Hemos hecho, es un territorio hispanohablante, pero extraterritorio hispanohablante, ¿no? Yo me fui a Praga en el 40 aniversario del asesinato de Roque Dalton y el 80 de su nacimiento. Roque Dalton me impactó, tanto su vida como su obra. Hubo momentos que también siempre pienso que todo ha sido como seguir a Roque Dalton durante muchos años, ¿no? Y me fui a Praga en el 80 a celebrar a Roque Dalton en el 80 nacimiento de su nacimiento y en el 40 de su asesinato, ¿no? Que coincidía en el mes de mayo, el 9 y el 12 de mayo del 2015, me fui a esa taberna, ¿no? Que era un poemario que a mí me había impactado tanto su lectura de ese ambiente que recrea Roque en los años 60, de esa taberna praguense, que no tuve más remedio que ir a por. Por eso, por lo que pregunto, ¿qué impacto tiene América Latina en lo que escribo? Pues es lo que ha facilitado que hoy podamos estar aquí presentando un libro con escenarios ubicados en territorios hispanohablantes, ¿no? Que son los que a mí me han hecho, sobre todo, escritor, ¿no? Tenemos también, que antes hablaba Felipe en la anterior charla, un relato en Guinea Ecuatorial, que es el único país de habla hispana en África. También hay que conocer esa realidad, ¿no? También es una realidad hispanohablante, ¿no? Tenemos también un relato ahí. Pues eso, totalmente. La influencia es mucha y buena. Sí. Bueno, viendo la lista del sitio, son Livingston, México, Chile, África, Europa Oriental. ¿Tenés algún proyecto o alguna escritura de textos más cercanas a tu origen? ¿O tus antenas solo se disparan lejos en contextos remotos? ¿Y por qué allá y no en tu contexto? Es una Lionel, ¿no? Lionel, que nos acabamos de conocer también. Es una buena pregunta de cuánto me cuesta construir mi otro yo en mi entorno más cercano, ¿no? Las dificultades que tienes en tu contexto más próximo de experimentar con otros yo. Yo aquí lo que propongo constantemente es reinventar mi yo. En cada, o sea, ahí soy artista, soy revolucionario, soy no sé cuántas soy, soy un metepatas, un metiche, un misionero. Y eso, cuando estás más cerca de tu contexto, por cuestiones familiares, sociales, es más difícil jugar con tu yo. Es una práctica que sí que realizo, pero reconozco que cobrar distancia pues me ayuda también a ver ciertas realidades de manera distante, ¿no? Y eso sí que he probado, sí que hay cosas, hay alguna que espero que algún día podáis leer, porque hay alguna muy divertida en Valencia también. No sé si la has leído, ¿no? Cuando confundo el término escatología, no sé si saben qué significa escatología, ¿no? ¿Tiene dos significados? No sé. No se puede leer de corrido eso. Bueno, pues sí que he practicado, ¿no? Sí que he jugado con mi... Al final, mi narrador siempre, para mí es un jugar con él, ¿no? Yo desperté a mi esposa cuando leí esa crónica, pero no la desperté a propósito, sino que me empecé a atorar de la risa y estaba dormida a la par. Y... Bien, pues eso, bueno. Son prácticas que uno hace también en sus entornos más, pese a la dificultad, ¿no? Que tiene... Lo dejamos leer a Paco. Sí, ¿verdad? Que lea. No, esto es un poco a la carta, ¿eh? No sé si conmigo, esto es un poco extraño. Gracias, Francisco y Filip. No sé, me dejan aquí solo ante peligro, ¿no? Pero tengo aquí el barca. Sí, ¿puedo leer? O sea, es un poco... No me gustaría que nadie se fuera... Espera, es que... ¿Sí, no? Vale. No, digo, luego no... Bueno, pues esta lectura va a durar 3 horas. Ahora ya no pueden echarse para atrás, dijeron que sí. No. Bueno, surge un poco de una... Últimamente estoy experimentando con la dimensión escénica de la lectura y a ver... Y voy a leer un pequeño fragmento de Español extraviado, publicado por Sofos aquí en Guatemala. Forma parte de un relato en Cuba, donde ya les he contado que yo me fui a buscar el contenido de un chiste que mató a un poeta. Y en ese proceso, los que habéis leído el relato, pues bueno, me encuentro con dos valencianos, un padre y su hija, que estaban ahí de,
de visita también por La Habana, celebrando que la hija se acababa de licenciar en letras hispánicas. Y de repente, pues, por ciertas circunstancias que podrán leer, sucede algo entre esta chica y yo, ¿no? Pensando en cuál leerles, esta mañana pensaba, voy a leerles un fragmento de un relato sobre un tema universal, que es el amor. Todos nos podemos sentir identificados con esto, ¿no? Mejor que con las lenguas muertas. No, usted no. Usted no. Luego hay un subtema dentro del amor, que es el desamor, más universal todavía. Y luego también hay un subtema, que son las primeras citas amorosas, que espero que todos hayamos tenido al menos una, ¿no? Que también me hace gracia, bueno, el texto nace un poco contra la romantización de las primeras citas amorosas en la literatura. Siempre me ha llamado la atención pues esos besos perfectos, esas palmeras geniales, esos amaneceres, y lo contrastaba con mis realidades de las primeras citas, donde la mayoría suelen ser bastante horribles, no sé si las suyas. ¿Alguien tiene un 100% en buenas citas, primeras citas? No. Si alguien tiene, por favor, que nos comparta el secreto y ya me callo, ¿no? Nadie tiene un primer... ¿Nadie tiene una afectividad máxima en primeras citas, no? ¿No, de verdad? Bueno, pues a ustedes va dedicado este pequeño fragmento, porque está pensado en, pues eso, en intentar acercarnos de alguna manera a la realidad de estas primeras citas amorosas, que no siempre son tan saludables y hermosas como nos plantea la literatura. ¿Empiezo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Tengo que usar el micrófono, no? O los de streaming, oh, vengan. Bueno, va. Llegamos al portal de tu alojamiento, al momento de dilucidar quién de los dos daría el paso. Yo no iba a hacerlo, aunque parecía estar claro, me horrorizan los equívocos. ¿Qué haces? Uy, perdona, ¿qué? A mí me cuesta mucho lanzarme porque siempre pienso que me estoy equivocando, ¿no? Que la otra persona va a decir, oye, pero que no pasa nada, ¿no? Para ganar tiempo innecesario, improvisé un monólogo sobre aspectos del lenguaje que pareció interesarte. Te hablé de epónimos, de autocrotónimos. Cuando mencioné los tautopónimos, ¿sabías que Sáhara en árabe significa desierto? Tú, más resolutiva, me interrumpiste. Oye, me está entrando sueño. ¿Subes o qué? Mi cama es grande. Me lo propusiste en valenciano, lengua que hasta ese momento no habíamos empleado entre nosotros. Pensé que el cambio quizás obedeciese a una cuestión de fondo sobre pragmática, intimidad y lenguaje, pero no sería oportuno exponértelo ahora. Entramos en la casa con sigilo, caminamos por un pasillo, me tropecé con algo, reíste, me ofreciste el sudor de tu mano, te costó acertar con la cerradura. Entramos en un cuarto sin ventanas, con mesita de noche y crucifijo. ¿Están ahí? ¿Estamos en esa? Sí. Vale, vale. Encendiste el ventilador, te agendaste el lado derecho de la cama, no tan grande como me habías asegurado. Me inquietaba que tu padre estuviese durmiendo en la habitación de al lado, conectada con la tuya por una puerta interior. Nos tumbamos vestidos. Fingimos que nos dormíamos. El cuarto era un horno. Oye, ¿normalmente te duermes con las gafas puestas? Me preguntaste. Gracias. Vale esto, ¿no? Vamos a pasarlo bien, ¿no? No, tampoco con pantalones. Te quitaste tu vestido. Observé tu ropa interior, negra y conjuntada, mientras yo buscaba evidencias para evitar malentendidos. Te propuse que echáramos el colchón al suelo para que los chirridos del somier no despertaran a tu padre. ¡Cobarde! Me acusaste. Me pareció exagerado. Me dijiste que te ponía, que pudiera sorprendernos. A mí no. Me quité los pantalones, dejé las gafas en el suelo, debajo de la cama, apagué la luz. Volviste a encenderla. Tengo miedo a la oscuridad. Te excusaste. ¿Sabías que la palabra nictalopia es un caso de nantosemia? Comenté. ¡Che, cállate! Y ese es el momento en que empieza esto que podemos todos presuponer, ¿no? La chica me hace callar porque me estoy pasando ya con términos raros y empezamos ahí pues una supuesta relación, así tal, ¿no? Lo que cada uno imagine ahí, ¿no? Pero, bueno, entonces sigue la historia. Aquí una elipsis, cada uno ya, el lector tiene que, la lectora tiene que completar esto que falta, ¿no? Porque de repente lo que sucede es lo siguiente con Susana. ¿Por qué no me miras a la cara? Me preguntaste al tiempo que contorsionabas tus caderas sobre mis ingles. No te respondí, me hice el despistado, más angustiado porque no hubiésemos echado el pestillo a la puerta que conectaba tu habitación con la de tu padre. ¡Mírame a la cara! Insististe con voz agitada. Durante unos segundos, tres o cuatro, clavé mis ojos en los tuyos, que desde arriba me observaban vehementes, impetuosos.
Volví a desviar mi miopía hacia los pliegues de tu cuerpo erguido, tratando de mantenerme concentrado en lo que estábamos haciendo, aunque me sentía intimidado, tan confundido como excitado. Me incomodaba no poder apagar la luz del cuarto. Cerré los ojos. «¡No los cierres, que me miras, joder!», me dijiste otra vez, más irritada. Con un brinquito descendiste de mi cuerpo para tumbarte a mi lado en la cama. Resoplaste. Nos quedamos observando el techo, donde zumbaban dos mosquitos. Sentí que me mareaba. Bueno, vamos a... esto va para ahí. Tenemos que hablar. ¿Ya, tan pronto? Dije con retintín, tratando de quitarle hierro al asunto. Dos personas, cuando se acuestan, tienen que mirarse a la cara. ¿Podrías hablar más bajo? Te susurré. No lo entiendo. Me dijiste manteniendo un tono de voz que, dadas las circunstancias, seguí considerando elevado. Va, esto es serio, chelos. Me costaba creerte, como si se tratase de una broma, de esas de cámara oculta, aunque a juzgar por tu gesto severo, estabas hablando en serio. A mi entender, todo estaba transcurriendo por los cauces normales entre dos desconocidos que yacen por primera vez sin manual de instrucciones. Sin embargo, algo estaba fallando. No sé, hace un rato no nos conocíamos y ahora estamos aquí, así. Alegué por alegar algo. O sea, que puedes estar acostándote con una desconocida, imitaste el entrecomillado anglosajón con los dedos. Aquí hago un paréntesis ortotipográfico. No sé si aquí en Guatemala hacen así con... ¿no? Ustedes saben que las comillas latinas son así. O sea, deberíamos hacer así cuando hacemos entre comillas. Y yo siempre hago como apología del entrecomillado latino allá donde voy, porque esto es un entrecomillado anglosajón. Entonces, la próxima vez que hacemos... Esto es un paréntesis ortotipográfico que un poco corta la acción y no es recomendable, pero no puedo dejar de comentarlo. ¿Pero eres incapaz de mirar a los ojos? No me parece lógico, tío. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un recurso que uso mucho yo cuando me siento muy acorralado, que es voy a mirar, ahora vuelvo. Esto aparece 3 o 4 veces en relatos. Es como el baño, para mí es un refugio de, bueno, aquí no va a pasar nada, ¿no? Me puse los pantalones para salir del cuarto, aturdido por la situación, en búsqueda de un cuarto de baño que me sirviera de escondrijo, sin gafas y me desnudo, medio empalmado. No es suficiente con que su padre duerma en la habitación de al lado, nos faltaban los putos ojos. Gruñí enfurruñado. Recorrí un largo pasillo con habitaciones a ambos lados. Escuché unos ronquidos. En casos como este, mi mente tiende a lucubrar situaciones apocalípticas, el peor de los escenarios. Y me imaginé que despechada me cerrabas la puerta por dentro y que tu padre salía de su cuarto y me descubría implorándote que me abrieses. El dueño aparecía entonces en el pasillo exigiéndome el pago de un dinero que no tenía por haberme colado en su alojamiento. Me amenazaría con denunciarme a la policía, por lo que cegato y descamisado tendría que recorrer la ciudad en busca de un cajero que aceptara tarjetas de bancos extranjeros. Por la ventanita del baño entraban los primeros rayos de luz. Mientras orinaba, recordé que justo antes de viajar a Cuba había enviado un artículo a una revista en el que ahondaban las facultades sobrenaturales con las que históricamente se había representado el arte en la mirada humana. Quizás, tras meses de investigación y lectura sobre el asunto, tuviese que experimentarlo en mis propias carnes, en mis mismos ojos. Y ahora, cuando hago así, es que está a punto de acabar el relato, que es como para ayudar a quien se ha ido a otro lado, está en Marte, por lo menos para compartir el final, ¿no? Entonces, estamos ya casi en el cierre, ¿no? Cuando regresé a la habitación, me tumbé de nuevo a tu lado, volvimos a besarnos, con lenguas de estropajo, ya sin mucho empeño. Esta vez me esforcé por mantener mis ojos abiertos para evitarme más reproches. Ahora eras tú quien los cerraba. Lo nuestro estaba resultando complicado. Quiero vomitar, balbuceaste, antes de dormirte recostada sobre mi pecho. Apagué la luz con dificultad, me quedé despierto, ensayando justificaciones por si tu padre irrumpiese de repente en el cuarto. Se me caían los párpados cuando se escucharon unos golpes en la puerta interior. ¡Ostras, Varadero! Te despertaste saltada, la ropa esparcida por el suelo. Susana, tenemos que ir a recoger el coche que hemos alquilado, te dijo tu padre desde su habitación. Ahora voy, te espero fuera. Vale. Chaval, mírala a la cara. Esto no lo dijo. Me quedará la duda de si aquella noche se habría hecho el despistado. Te vestiste, tú saldrías primero. Ya me apañaría yo luego. Cojones, qué resaca, relinchaste. Y te despediste de un portazo. Me he quedado un rato solo, desnudo, turbado. Años más tarde,
tuviste que frenar tu bicicleta de montaña para no atropellarme en el carril bici que discurre a un lado de la estación de Pont de Fusta de Valencia. Perdona, no te había visto, te excusaste. Yo tampoco. Parecíamos condenados. Estuvimos fabulando sobre nuestra noche en La Habana, que pasado el tiempo habíamos idealizado borrando de la memoria nuestro desencuentro con los ojos. ¿Y tú? ¿Encontraste aquel chiste? Me preguntaste en la despedida. No, pero fue lo de menos. Nos miramos, nos miramos. Esto, yo siempre digo que la primera vez ya es para siempre, esto es la primera vez que lo hago fuera de España, no solo en Latinoamérica, sino fuera de España. Entonces, la primera vez ya es para siempre, que son, ustedes son mi primer público. Gracias. Gracias.